Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, iniciamos. Toluca tiene asegurada a su columna vertebral en la plantilla. Los Diablos Rojos de Toluca tienen asegurada a su columna vertebral en la plantilla para el futuro. Luego de perder la final del torneo Apertura 2022 en la Liga MX, el Rojo tiene la posibilidad de seguir peleando por ganar su ansiado onceavo trofeo si mantiene a los futbolistas determinantes. Sin duda alguna, con la llegada de Ignacio Ambriz, los diablos han decidido fichar más futbolistas y de mejor calidad. El cuadro del Estado de México también ha estampado la firma de estos nuevos elementos a largo plazo para pensar en tener un proyecto bastante sustentable. De momento se desconoce hasta cuando tienen firmado a Ambris, pero parece el indicado en hacerse con el timón de este proyecto. Ya los ha transformado y logró llevarlos a una final después de largo tiempo. Más allá que en su momento se habló de bombazos como Lac de Young y Edinson Cobani, en Toluca saben que tienen una base bastante sólida para poder pelear dentro de la Liga MX, sin la necesidad de pensar en contrataciones determinantes por un largo tiempo. Una estructura asegurada por largo tiempo. De esta forma, en Toluca tienen asegurada a su columna vertebral en la plantilla, futbolistas determinantes en cada una de las líneas que han firmado por un largo plazo, pensando en ofrecer una estructura bastante sólida y que puede pelear por más trofeos. En la línea defensiva tienen a Tiago Bouulpi bajo los tres postes hasta junio del 2026, misma fecha en la que expira el contrato de Valver Huerta, líder de la defensa, y Areto Ortega está firmado hasta junio del 2024. En el mediocampo encontramos a dos chilenos fundamentales: Claudio Baeza con contrato hasta diciembre del 2024 y Jean Meneses, quien tiene vínculo hasta junio. Del 2025. Los dos como piezas angulares para aspirar a algo importante. Con contrato vigente a junio del 2025 también aparece Carlos González, de quien se espera sea el hombre gol, mientras que Leonardo Fernández es la pieza central sobre la que se erige el proyecto de Toluca. Tiene contrato hasta junio del 2027. Por otro lado, Leo Fernández encabeza la revalorización del Toluca. Los Diablos Rojos tuvo una buena temporada en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, ya que, a pesar de perder por goleada la gran final ante los Tuzos del Pachón, el equipo escarlata subió escalones dentro del valor de mercado de los equipos mexicanos. Uno de los jugadores que ayuda a subir en el valor de mercado en Toluca es Leo Fernández al aumentar su cantidad de precios según Transfermarket. El uruguayo Leonardo Fernández fue muy influyente en el juego del conjunto mexiquense, razón por la cual sube de 7 a 8 millones de euros tras firmar una gran temporada, por lo que si alguien desea llevárselo tendría que desembolsar una fuerte cantidad para hacerse de sus servicios. En total, Fernández aportó 6 goles y 9 asistencias al conjunto escarlata entre el y Liguilla. No obstante, el 10 de los Diablos no es el único jugador escarlata pues también elementos como Thiago Volpi paso de 1.8 a 2.2 millones de euros, Claudio Baeza de 4.5 a 5.5 millones de euros y Jean Meneses de 4 a 5 millones de euros. Estos jugadores son los que aparecen entre los ganadores de valor. Toluca tiene valor de mercado de 47 millones de euros y se posiciona como el sexto equipo más caro en su plantilla en la Liga MX.